quedan aún largas horas de vuelo y qué puede hacer uno cuando está aburrido y encerrado. Comer. Comer es la opción. Comer durante más de 19 horas. Este es el vuelo más largo del mundo. Hoy vamos a tomar el vuelo comercial más largo del mundo. 18 horas 50 más sus respectivos retrasos, seguramente más de 19 horas en el aire sin tocar la tierra. Esta ruta va desde la ciudad de Nueva York, del aeropuerto JFK, hasta Singapur. Operada por Singapore Airlines, recorre más de 15.000 kilómetros de distancia y se hace en un avión Airbus A350 diseñado especialmente para aguantar más de 20 horas volando sin una sola carga adicional de combustible. ¿Qué haremos en tanto tiempo en el aire? ¿Nos darán de comer solo dos veces? ¿O tres? ¿O cuatro? ¿Me darán al menos una revista para leer? ¿Habrán buenas películas durante el vuelo? ¿Qué haré en casi 20 horas de mi vida en los aires? Hola, Borgo, esto está emocionante. Muchas dudas que resolveremos. Pues venga, ya están abordando, de hecho, en este momento. No queremos perdernos este, el vuelo comercial más largo del mundo. Acompáñenme, vamos a darle. Oigan, wow, este es un asiento digno. Estaba muy ansioso de volar con Singapore Airlines, lo admitiré. Nunca lo había hecho y había leído muy buenos comentarios y ¡holo Borgo! Muy buena primera experiencia. A ver, he de admitir que yo tengo mucha ventaja en este vuelo, el vuelo más largo del mundo, porque estoy volando en clase ejecutiva, en clase business. Entonces, sinceramente, voy a ir demasiado cómodo. Esto va a estar brutal. Un asiento como este que estoy por enseñarles cuesta aproximadamente, para un viaje redondo, unos 12 mil dólares. Sí es costoso, porque es un asiento bastante caro, pero creo que estamos por entender por qué. Chequen, está muy top. Primero, calen, esto es masivo. Holoborgo. Ni el sillón de la sala de mi abuelo donde veía tele y no me dejaba subir las patas era así de grande. Tenemos acá una zona de control. Me gusta que tiene entradas, vean, USB para cargar e incluso HDMI. Aquí para cargar más dispositivos, algo de almacenamiento, una pantalla digna, la verdad bastante grandecita. Y tiene mucho almacenamiento, vean. Acá puedes meter cosas, acá tenemos... Ah, este es un espejo, vean. Para ponerte guapo antes del aterrizaje. Por acá más almacenamiento, vean. Prámbale, este otro que será. Ah, esta es la mesa. Ya entendí, esta es la mesa. Uf, ay, está bien grande. Ay, cañón. Ya me trajeron mi almohada, así de sala de abuelita también. Está muy cómodo. Por acá los botones, ok, de comando para llamar a sobrecargo, para prender y apagar tu pantalla, tus luces, para hacer cama, tu asiento, porque por supuesto se recuesta. Acá tiene todavía más almacenamiento. Por aquí abajo más todavía. ¿Sí, no, no? Ay, sí. Uf. Ah, ya entendí. O sea, tus patas van ahí eventualmente. Vean, ah, qué extraño. Acabas acostado así como de lado. Yo decía, aquí no van a caber mis patas, ¿no? Pero chequen, o sea, lo haces cama. Ay, canijo, ya. No, está muy bueno. Esto está cotorro, te incluye un par de pantuflas, calcetines, unos calcetincitos y un antifaz. Ay, para que te eches largas horas a jetear. Lo vas a necesitar. Vean, aprovecho para enseñarles. Viene bastante vacío este vuelo. Así una pasadita aquí arriba. Chequen. Sí, algo así como la mitad del avión viene vacía. Hacer un vuelo así es muy, pero demasiado costoso. Mucha inversión se requiere. Cada asiento vacío que veo, digo, pérdida, pérdida. ¿Le fue costeable esto a la aerolínea? Ahora, sí quiero poner un énfasis especial en que este es el vuelo comercial más largo del mundo. En la historia, por supuesto, que han habido vuelos más largos, pero sí, comercial. Así una ruta que se puede comprar es esta. Nueva York, Singapur, 18 horas 50. Pues estoy emocionado en este asiento que está muy bien. Me echo hasta las 36. Ponme buenas películas, una cenita sabrosa y te acepto el reto. Ok, pues comienza minuto 1 de 18 horas 50 hacia los aires. Adiós tierra por un muy, muy largo tiempo. Primera hora de vuelo y ya nos han traído exquisita comida. El menú está bien, pero me ha llamado la atención que, a pesar de ser un vuelo de 19 horas, solamente nos van a dar de comer dos veces. No lo sé, esto es muy estándar en vuelos desde
8 o 9 horas que te dan dos veces de comer. No sé por qué no metieron ahí en el presupuesto una comidita más, pero si tienes hambre entre horarios oficiales de comida, sí te ofrecen una selección buena y te pueden traer que si unas pastitas, que si una pizza, arrocitos, sopa, galletas, papas, etcétera. Ah, y bebidas alcohólicas ilimitadas. De entrada me han servido una ensalada con un pancito de ajo y de plato fuerte un pollito con arroz y flor de loto. Está bueno, pero diré que de la comida esperaba un poquito más. Como que se me hace muy sencilla, muy comida de avión típica, pero no sé, por todo lo que se dice de Singapore Airlines, que el lujo en su máxima expresión, yo me imaginaba otra cosa, aunque aún quedan más de 17 horas de vuelo para sorprendernos. Provechito. Pues pasé a conocer el baño y bastante promedio. Te dan cepillitos de dientes gratis y prácticamente ya. Tiene una florecita, pero el baño se siente como apretado. Yo había llegado incluso a escuchar que esta aerolínea está al nivel de Qatar Emirates. Pero esas sí te dan enjuague bucal. El baño tiene efecto como amaderado y demás. A ver, es un baño de avión, sé que no puedo pedir mucho, pero está bastante meh. Uf, ya me ayudó uno de los sobrecargos a hacer mi camita. Calen acá, buen espacio para piernas aquí. Sí cabe bastante bien. Tienes buen hueco para recostarte. Tal vez si fuera yo una persona muy alta, no cabría bien, Sí tengo que hacer el comentario. O de igual manera, si fuera yo alguien muy ancho, tal vez aquí no cabrían chido mis piernas. Pero al menos para alguien de mis proporciones o un poco más grandes, queda bastante cómodo. Pues venga, a cerrar los ojitos, a dormir un ratón. ¡Holo! Ay, dormí como un feto. Dormí. Estuvo denso. De hecho, me despertó que prendieron las luces. Si no, yo me seguía atendido. Pero sí prendieron las luces que van a empezar a dar comida. Pero que no como tal el desayuno oficial, sino que te van trayendo como de a poquitos. Me trajeron, vean, un pancito te traen. Bueno, pero sí como tal el desayuno más tarde. Oigan, y ven qué perra pereza que realmente aterrizando tengo que tomar otro vuelo. Vaya, Singapur no es mi destino final. Tengo una escala creo que de 10 horas en el aeropuerto de Singapur. Y ajá, luego tengo otro vuelo porque vamos realmente a Indonesia. Entonces el vuelo de 19 horas continúa, se extiende. Ah, que por cierto, ya tengo internet desde ahorita en mi teléfono, tanto para Singapur como para Indonesia. ¿Y cómo logré esa magia incluso antes de llegar a los territorios? Con HolaFly. Ya saben ustedes que yo uso el servicio de HolaFly para tener internet mientras viajo a buenos precios, buenos paquetes. HolaFly tiene servicio en más de 170 territorios, de los cuales en 70 ofrecen datos ilimitados. Eso está bueno porque en muchas páginas similares te ofrecen paquetes bien caros como de 1 giga, 2 gigas, hasta 30 gigas. Con HolaFly es ilimitado, no en todos lados, pero sí en muchos países. Y se hace todo a través de eSIMs, de SIMs electrónicas, entonces no tienes que estar sacando y perdiéndola por ahí. Y lo recomiendo mucho. México, Estados Unidos, ya saben que el servicio Plus es pillofón, pero fuera de ahí, el que yo uso es HolaFly. Link abajo en la descripción, código de descuento, Luisito Comunica. Descuentazo tanto en compra de SIMs como en recargas. Y pues bueno, a seguir, a continuar. Vamos en la hora 11:30 de vuelo. Aún no apagan la luz, entonces me pedí de comer. Oigan, esto está bueno, este fideito se ve digno. Y por ejemplo, estos fideos los puedo pedir a la hora que sea. Eso está bien. No, pues quedan como 8 horas a comer fideos y ver películas chinas. Me volví a dormir. He dormido bastante. Siento que todo lo que no había estado durmiendo, ahorita lo estoy recuperando. Me despertó un bebé llorando. Es molesto eso, ¿no? Y el bebé se escucha lejos, pero estaba llorando con huevos el brother. ¿Alcanzan a escuchar al bebé? Ay, sí escucharon ese. ¿Qué le están haciendo a ese pobre bebé? Ya me preocupé por el pobre, ¿qué le están haciendo? No sé qué está pasando ahí. Un cambio de pañal, yo creo. Pues me pedí una pizzita y un poco de dim sum. Está bien. A ver, la verdad ya tenía muchísima hambre y el carnal me dijo, ya no va a haber más comida menos que la pidas. Entonces, realmente nada más te dan en las 19 horas una comida oficial. Todas las demás tienes que pedirlas. Y pues la pizzita está ok. Es una pizzita de microondas, ¿no? El dim sum, igual, pues está cotorro. En Emirates, por ejemplo,
solo te dan tu carnita, tus cosquillitas, tus snacks de nivel, fruta cuando la quieras. Y pues estos carnales no está mal, pero pues te dan tu pizzita de microondas, ¿no? Ya a esta hora ya no ofrecen los fideos sabrosos que yo les enseñé, nada más fideos tipo sopa maruchan. Entonces diré que está bien, está sabroso, pero me imagino que el servicio top del que la gente habla de Singapore Airlines será tal vez en las clases más costosas que... Bueno, si este asiento me costó $12,000, yo no sé cuándo cuesten los de ahí, 20 mil, 25 mil. Tal vez a esos brothers sí les den comidita un poquito mejorcita, no tan de microondas. Ojo, no es queja, me las embuto gustoso, ¿eh? Y sí, ya está por acabar el vuelo en un ratito. Provechito. Nada como un pan con tantita catsup y quesito, ni un gramo de carne, cuando pagaste $12,000 por un boleto. Es meramente lo que uno espera. Sarcasmo, un poquito de sarcasmo en mi comentario. Pues tierra firme, tras más de 19 horas en el aire con retrasos, estuvo extenso, estuvo largo. Arisita, ¿algún comentario? Todo bien. Todo sabroso, todo bueno. Yo diré que estuvo muy bien la experiencia, ok, muy cómoda, pero tras toda la expectativa que yo tenía de Singapore Airlines y demás, yo pensé que iba a ser una experiencia top de lo top y sinceramente no lo fue. Calificaré asiento 5 de 5. Ese sí estaba muy bien, muy amplio, muy cómodo, muy chido. Alimentos, híjole, 2 de 5. Se me hicieron escasos, la calidad muy, como muy normalita, muy promedio. El personal fue amable, pero de repente sí como que ponían caritas, se les olvidaba tu orden, les pedías un té, se tardan media hora en traértelo. Entiendo que llevan 19 horas trabajando, pero ajá, 3 de 5. Entonces sí, diría que tras la expectativa que tenía de Singapur, la pondría en una escala promedio de aerolíneas. Aunque no sé, tal vez es cuestión de probar el servicio de suite de first class para conocer realmente por qué la gente habla tan bien de ella. Ustedes, como lo vieron, tal vez estoy siendo muy exigente, pero no sé, por poco más de $12,000 por boleto que pagué, sí esperaba sinceramente muchito más. Y bueno, con esto concluimos este videazo en el aeropuerto de Singapur, que wow, se ve bueno. Yo creo que de regreso lo voy a documentar para un video porque sí, se ve muy, muy top. Esténse al pendiente de los videos que se vienen porque la aventura que estoy por emprender va a estar muy buena, de verdad, sumamente interesante. Voy a hacer muy buenos reportajes, temas que me parecen muy únicos. No se lo quieren perder, suscríbanse para que se enteren. Y gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Comenten aquí abajo cuál ha sido el vuelo más largo que han tomado. ¿Se animarían a abordar el vuelo más largo del planeta? Nos vemos. Adiós.